Quiere decir que realmente son estudiantes universitarios y es a todos los niveles. Y si vimos, había acentos de muchísimos países. No simplemente eran de un país. Quiere decir que estaban. Okay. All right. So ahora vamos a hablar un poquito porque es importante la ortografía. And we're going to talk about two different aspects. One is the social aspect of orthography and the other one is the literacy aspect of orthography. Okay. So antes de que empiece a hablar, lo que sí me gustaría, y si alguien me puede ayudar, porque como estoy aquí me siento como prisionera, y en el cuadernillo vamos a ir trabajando algunas actividades que tenemos en el cuadernillo mientras que voy hablando y al final las actividades que trabajamos, ¿ok? Eso ya desde entrada se las voy a ir dando. La ortografía con su aspecto social, ¿ok? So, desde el punto de vista social, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Ok? ¿Por qué decimos que la ortografía tiene un punto o un aspecto social? ¿Ok? Porque definitivamente, ¿ok? Cuando vamos a solicitar un puesto de trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Los estudiantes, cuando... Ustedes imagínense, en lugar de estar hablando así, professional prospect, ¿ok? So, todos sabemos lo que es professional prospect, ¿ok? Pero vamos a poner dos diferentes escenarios, ¿ok? Uno de ellos es una escuela, porque todos trabajamos en escuelas, en diferentes, ¿ok? Imagínense que nuestros estudiantes... un evento que va a ocurrir en la clase. ¿Okay? Imagínense que tienen que escribir esa carta y esa carta se va a mandar fuera. ¿Cuál piensan, si esa carta va llena de errores de ortografía, qué ustedes piensan que va a pensar de esa escuela y de esos profesores los padres que no están capacitados? ¿Okay? Quiere decir que ese es el aspecto social, quiere decir que socialmente la ortografía tiene valor porque te están, ¿qué? Te están midiendo por cómo escribes, ¿okay? El valor que tiene. ¿Okay? Eso es a lo que me refiero. ¿Okay? No simplemente, es un predictor, definitivamente que va a predecir. ¿Okay? La ortografía está relacionada con la lectura, está relacionada con la escritura. ¿Okay? Si tengo problemas para pronunciar o si pronuncio de formas diferentes, me va a costar más trabajo leer, por lo tanto me va a costar más trabajo comprender. No voy a poder comprender todo lo que tengo que estar comprendiendo de lo que estoy leyendo.